Hello, hello. Hello, good evening. Good evening, Alejandra. Good evening, teacher. Welcome to the class. Hi, hi. And Dino says, welcome to the class. Yeah. Okay. Hi, Mario. Welcome, Mario. Hi, teacher. Okay, good evening. Welcome to the class. Good evening. Good. So we're going to start with the manual. And we have homework, right? Tenemos tarea. So let's check it out, please. This is the conversation, right? I will read the conversation again for you. Then we're going to check the answer, right? This is Kevin and Albert talking. And Kevin says, what do you do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Good, with this information, we're going to check the question here. And we're going to choose do or that, right? Do or does. Okay? So, but before to start, I'm going to check the attendance for today. Today is Wednesday, September the 7th. Alejandra? Present, teacher. Thank you. Adriana? Brandon? Present, teacher. Thank you. Chamba? Present. Thank you, Chamba. Carmen? Edwin? Iris? Present, teacher. Thank you. Janice? Dimas? Jose Mario? Juan? Mario? Present, teacher. Okay, welcome, Mario. Marlene? Milton, Rodrigo, Romeo, Sara, Esmeralda, Marcela. It seems like everybody's coming late, right? Pero es que todos van a entrar tarde. No importa, ya vamos a pasar otra vez lista. Okay. For the moment, let's start with this, right? Can you hear me? Present, teacher. Jose Mario. Romeo. Romeo, okay, Romeo. Welcome. Welcome. Okay. Let's start with Alejandra. Number one, Alejandra. Read the correct question, please. Read the correct question, number one, please. What does Albert have to do on Thursday? Because Albert is he. What does Albert have to do on Thursday? Question mark, right? Yes. Okay, let me check. Yes. Okay, what does Albert have to do on Thursday? Thank you very much. Now, help me, please, Brandon.
Next one, number two. Kevin get help? Why? Why, I pardon, why? Does Kevin? Need help, right? Need help. Why does Kevin need help? Very good. Next one, please. Iris, can you help me, Iris? Who se dice, ¿verdad? Who? 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 Dash? You think is going to help Kevin? Who does you think is going to help Kevin, right? Ooh, sorry. Excuse me. Kevin. Okay, Kevin is a he, right? But it is, we have here you, right? You. What do we use for you? Do or does? Is do. Does? Does do. You? Porque you es plural. Uh-huh. But remember the only pronoun, because with pronouns, remember, we have some specific pronouns that we use do and some specific pronouns that we use that, right? We use that only with he, she, and it, right? He, she, and it. And when I say plural and singular is when we don't use pronouns, yes? Cuando digo yo que usamos el do o el do es para plural, el do es para singular, pero solo cuando hablamos de nombres, ¿sí? Por decir, digamos, cats, is do cats. Cat, well, only one gato, okay, one meow, right? Is das, because it's only one. But when we use pronouns, pero cuando usamos pronombres, solo he, she, and it usan das. Todos los demás pronombres usan do. ¿Ok? Todos los demás pronombres usan do. Ok, entonces mi pregunta es, ¿you está incluido en la categoría de das, sí o no? No, ¿verdad? No, desaparece, ajá, desaparece. No desaparece. No. Lo que cambiamos es el auxiliar. Iris, ¿es do o das? Va, vamos a compartir otra vez. Voy a compartir otra vez. Permítame. Vamos a dejar un ratito esto. Voy a dejar un ratito esto. Y vamos a compartir un Word. Va, esto lo expliqué ayer. Pero lo vamos a explicar ahora. No hay problema. Porque quiero que esto se lo graben como ABC, ¿verdad? Hoy lo vamos a poner al revés para que. Ahorita se los comparto, permítanme un segundito. Permítanme. Estamos haciendo malabares. Ahí estamos. Ahorita les comparto. Porque creo que hay una pequeña confusión aquí, ¿verdad? Vamos a estar seguros que todos lo entendamos. Ok, vamos a hablar solo de pronombres, ¿sí? El pronombre es el que sustituye el nombre, ¿ok?
El pronombre es el que sustituye el nombre. Y los pronombres personales son los siguientes. Los pronombres personales son los siguientes. He, she, e it. Solo con esto vamos a usar das. No más, solo con ellos, ¿sí? Y en el caso de do, vamos a usarlo con I. Permítame. Con I. You. You. You en singular, lo vamos a poner aquí. Vale, singular. Y you en plural. Ustedes, ¿no? Y también lo vamos a usar con we y they. ¿Ok? Esto les dije yo que se lo aprendieran ayer así. ¿Ok? He does. You do. They do. Y así, ¿verdad? Ok. Pero parece ser que la confusión está en lo que es singular y plural. Teacher. Vale. Solo termino esta idea. Solo termino esta idea. Sí. Vale. Entonces, acuérdense que con los pronombres hay ciertos pronombres que son singulares. Por ejemplo, el I es singular porque solo es uno. I, yo. Sí. You es singular también. Es singular. Pero solo es uno. Eres tú. Tú, vos, como decimos nosotros, ¿verdad? Ok. Entonces, solo uno, singular. Ahora bien, esto es con los pronombres. Recuérdenlo, con los pronombres. Ahora bien, cuando usamos nombres, ¿ok? Vamos a eliminar aquí los pronombres y se los voy a explicar bien. En el caso de cat, por decir algo, cat, pencil, ¿sí? Student, ¿sí? Son nombres singulares, ¿ok? Nombre, no pronombres, nombres. Y cats, o sea, gatos, meow, meow. Cats, pencils, students, son nombres plurales, nombres, no pronombres, nombres. Y en este caso, ok, vamos a usar el do. Aquí lo voy a separar un poquito para que me lo vean. Ya le cedo la palabra, Alejandro, permítame. Ok. Entonces sería das para nombres singulares. Nombres, no pronombres, nombres. ¿Sí? Y el do para nombres plurales. Das para nombres singulares y do para nombres plurales. Pero cuando hablamos de... Cuando hablamos de pronombres, regreso otra vez. Cuando hablamos de pronombres, he, she, and it van a ser exclusivamente para das, en pregunta y en negativo, ¿sí? Preguntas y negativos, das. Y I, you, en singular, y you, en plural, we y they, vamos a usar el do, ¿sí? Con pronombres. Pero la excepción acá y la confusión podría estar en que ustedes digan, ah, pero I es singular, entonces vamos a usar das. No, no, no. No. O you. Ah, como you es singular, entonces usamos das. No, 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 no. No, no es así. Con el I y con el you en singular, aunque sean singulares, pero porque son pronombres, no nombres, sino que pronombres, vamos a usar el do, ¿ok? Muy bien, ahora regresemos al ejercicio. Permítame. Regresemos al ejercicio, ya me borró, no sé por qué me borró, pero estábamos con el 3, ¿verdad? Permítanme, vamos a escribir aquí un segundito. Y luego le cedo la palabra a Alejandra, permítanme, Alejandra. Ok. Who, you, espérame un segundito,
who you think is going to help Kevin. Kevin. Mm-hmm. Who do you think? Okay. Ahora vamos. Iris. You es singular, correcto, pero es un pronombre, ¿sí? Entonces, ¿vamos a usar do o does? Iris. ¿Qué dice? Does. Ok, ¿qué acabamos de decir con los pronombres? Iris. Va, se lo voy a compartir una vez más para que veamos. Hoy sí ya lo tengo listo aquí. Miren. Va, miren. Aquí está el do y aquí está el does. ¿En qué categoría aparece you? Iris. Do. En do. Do, ¿verdad? ¿Por qué, Iris? Porque a pesar de que you es singular, la regla dice que siempre vamos a usar el do en preguntas y en oraciones negativas, ¿sí? El you siempre va a ir con el do, aunque sea singular. ¿Ok? Muy bien, ahora regresemos al ejercicio. Y ahora sí. ¿Cuál es el correcto? ¿Iris do o does? Do. Do. Ok, excelente. Sí, muy bien. Es que está algo confuso, ¿verdad, Iris? Sí, la verdad está, sí. Está confuso, sí. Sí, de hecho hasta yo lo tenía porque ya lo tengo, pero ya lo vi. Sí. Igual, pero, los ejemplos del do y el does, igual ya los tengo aquí marcados. Ok. Entonces, solo acuérdese que cuando es pronombre, ¿verdad? Porque yo creo que por ahí está la confusión. Cuando es pronombre, se usa el do, porque es una regla. Y también con el I, aunque you y I sean singulares, siempre vamos a usar el do. Pero cuando son nombres, ahí sí, miren, ahí solo los singulares, das, y solo los plurales, do, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, Alejandra, perdón que la he hecho esperar tanto, dígame. No, solo como una ayuda de que, ajá, bueno, por lo menos en lo personal a mí me ha ayudado a aprenderme lo de eso porque lo siento bien confuso, entonces la hice como en unas notitas para tenerlas acá. Ajá, entonces para tenerlas como más prácticos, y es como una ayuda nada más. ¿Y cree que nos le tome una fotito a ese recurso y nos lo manda al grupo de WhatsApp? Ok, lo voy a mandar. Porfa, sí. Bueno. Okay, sí, porque está. Es lo que más me estaba costando, porque sí, sí es cierto, con you a veces se confunde. Ajá, porque es singular, ¿verdad? Sí. Y a veces es plural también. Ajá. Sí, como lo acaba de explicar. Pero siempre con el you vamos a usar el do, siempre, ¿sí? Ok. Y es que cuando, no sé, quizás yo mismo los confundí cuando les dije, siempre en plural usen el do y en singular usen el does. Pero eso solo es con los nombres, con los pronombres no. Con los pronombres tenemos que meter en la cabecita y decir, he, she, and it, does. I, you, we, they, do. Y aprenderlo así de memoria, ¿verdad? Yes. Sí, igualmente con los auxiliares de have y go, también nos dio como los. Ah, ok. Muy pero bien. Sería como que más después, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo solamente lo de do y does. Sí. Pero igualmente se conjuga así, creo yo. Sí, sí, correcto. También con el have y el has, que más adelante lo van a ver con el presente perfecto, ¿verdad? Sí. Que has es para he, she, and it, ¿verdad? Y el have es para los otros pronombres, pero bueno, nos estamos adelantando ahorita todavía. Eso. Ok, thank you very much, Alejandra. Thank you very much. Ok, and let's go to the number four. Who's going to help me?
Chamba, please help me, Chamba, with number four. Solo que no se ve, teacher, por el recuadro. Vale, permíteme entonces. Voy a mover el recuadro para... Sí, yo eso les iba a preguntar, si el recuadro lo ven ustedes también. Y por, yes. por lo que veo, sí lo ven. Permíteme. No sabía. Vale, hoy sí. Sería, what does Mr. Reese do on Thursday? On Thursday, right? Yes. Thank you. And question mark. Ahora sí. Ya lo podemos mover. Y lo dejamos ahí, ¿verdad? What does Mr. Reese? Ahora bien, ¿Mr. Reese es singular o plural? Singular o plural? Singular, teacher. Singular, right? Ok, entonces aquí... Yes. Aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan. Pero no es pronombre. No. Es nombre propio, ¿sí? Proper noun. ¿Ok? Entonces ahí se aplica la regla. De todo lo singular, does. Todo lo plural, do, ¿verdad? Ajá, Dimas. Pero se puede también diferenciar, ¿verdad, pinche? Por ejemplo, Mr. Ruiz es él. Ajá, es también. Sí. Ajá. Is he va dentro de does. Correcto. Así que. Okay. Excelentoso. Ok. Solo por eso merece un saludo de Dino, ¿verdad? Está diciendo, how's it going? Ok. Voy a tomar la asistencia otra vez porque algunos que entraron tarde. Thank you, Dimas. Thank you very much for the observation. Ah, y también cuando hay varias personas, como my brothers, my sisters, podemos sustituirlo con el pronombre they también, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo que quiero que entiendan, y nos repito, no sé si yo fui lo que los confundí, que cuando el nombre está ahí escrito, por ejemplo, mi amigo, my friend, y my friends... En este caso, por ejemplo, ahí se aplica la regla. Singular, does, plural, do. ¿Ok? Pero con los pronombres, es que hay que ponerlo así, aparte, ¿verdad? Los pronombres, solo he, she, and it. Adriana. Present. Thank you. Welcome, Adriana. Carmen. Carmen. Edwin. Present. Good. Carmen, ¿cómo estamos con el internet, Carmen? Sí, present. Ajá, pero ¿cómo estamos con el internet? Me está fallando bastante. Ay, no, hay que reclamarle a esos señores del ahorita internet. Ahorita más o menos. Sí, sí, es que como que va así, ¿verdad, Carmen? Pero no la ha sacado, ¿verdad? Por lo menos. Sí. Bueno, yo voy a entender. Sí, no, bien. No, por ahorita no. Uh-huh. ¿Pero me escucha bien a mí? Bueno, gracias, teacher. Ah, bueno, ok. Muy bien. Se le he cortado a usted, teacher. ¿A mí también? Sí, sí. Ahorita sí. Ya me he cortado por... Hello, 1, 2, 3. ¿Hoy sí? 1, 2, 3. Pero por ratito como que se le corta. Así se escucha. Sí. Uy, ya me afligió. Pues vamos a hablar más lento, entonces, para... Yes, okay, good. Jenis. Present, teacher. Dimas. Ah, ya vimos que está Dimas, ¿verdad? Thank you, Dimas. José Mario. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Okay, welcome. Juan. Thank you. Juan. Present, teacher. Welcome, Juan. Marlene. Marlene. Nilton. Present. Thank you. Rodrigo. Present. Sara. Present. Okay. Esmeralda. Present. Thank you, Esmeralda. Marcela. Present. Okay. Thank you. Los demás ya les había tomado la asistencia, ¿verdad? Okay.
Para los que entraron un poquito tarde, voy a regresar y voy a escribirlos. Aunque me cueste un poquitito, ¿verdad? Who does Albert? Who does Albert? Is that number one, right? What does Albert? What does Albert have to do on Thursday? Bueno, así dejémoslo porque ya no. Y la number two is, let me see, why does Kevin need help, right? Okay. Ahí estamos. Ok, pero aquí es donde se pone peluda la cosa, ¿verdad? Ahora vamos a contestar las preguntas, ¿sí? Let's go. Let's go to this. Give me a second. Oops. Permítanme que vamos a salir del modo escribir. Ahí está. Oops. Esto de escribir, pues, trae su ventaja y desventaja, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dice, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. I check and I write. Those are the activities, okay? Permítanme, quiero ver los chats. Alejandra. Ok, ya regresó. Estaba fallando el internet. Romeo ya entró. Muy bien. Permítame que voy a leer los chats. Y hasta ahí ya no hay más, perdón. José Mario present. ¿Quién escribió esto? Espero que gane la alianza ahora. No. Sí, no se preocupen. Tranquilos. Va a ganar ahora. No se preocupen. Sí. Ok. Muy bien. Ay. Felicitaciones lo del Barça. No sé quién escribió esto, lo siento, ¿no? 5-1. Bueno, no sé. Esto no es de esta clase, perdón. Fútbol no, disculpe. Sí. Bórrelo, tiche. Sí, yo no soy aficionado. No, no sé quién les dijo que yo era aficionado a la Alianza. No. Aquí estamos en clase de inglés. Sí, por favor. Respetemos. Ok. Good. And it says, next question, right? Why does Kevin need help? And he says, because I need someone to help me move some boxes. Someone to help me move some boxes. Okay? Oh, qué bárbaro, Juan. Tiene punto extra, Juan. Okay, continue. Number two, next one. Oh, sorry. Perdón. Ya me fui hasta atrás. Ok. Can you do me a favor? Says, sure, what is it about? What does Mr. Ruiz? Mr. Ruiz como que es el que trabaja en la bodega, creo yo, ¿no? O alguien que hace trabajos manuales, ¿no? Dentro de la compañía. Entonces, Mr. Ruiz. Okay, y luego dice, what does Mr. Ruiz do on Thursday? Y aquí está, okay. What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Okay. Good. Now let's go to the questions. Ahora sí vamos a las preguntas. Las vamos a dejar ahí. Y le vamos a contestar, ¿sí? Quizás lo vamos a hacer así manual, porque se me va a desconfigurar si escribo ahí, ¿verdad? Ok, number one.
What does Albert have to do on Thursday? Volunteers, please. Teacher. Yes. Tell me, please. Erwin, right? Pero lo íbamos a hacer respuesta, ¿verdad? Yes, yes, the answer, sí. De acuerdo a la conversación. Ajá. Bueno, hagamos una cosa. Va, permítanme, voy a hacer algo. Voy a borrar esto mejor. Regálenme un segundo, vamos a hacer algo. Porque veo que algunos no me hicieron la pregunta, pero no me la respondieron. Regálenme un segundito, vamos a borrar todos. Va, ok. Entonces, con el lápiz vamos a escoger la respuesta correcta aquí. Das, perdone ahí que nunca recibí caligrafía. Entonces me cuesta un poquito manejar el lápiz. Why does Kevin? Who do you? Y what does Mr. Reese, ok? Ok, creo que ya lo entendemos. Y ahora sí podemos escribir. What does Mr. What does Albert have to do on Thursday, right? ¿Qué es lo que tiene que hacer Albert? Vamos a la conversación, si quieren. Permítanme. Se me cuesta un poquito aquí. Sorry. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Otra vez, chequeamos. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Okay? Question number two. Why does Kevin need help? Why? Because I need someone to help me move some boxes. Because I need someone to help me move some boxes, right? And number three, who does you think is going to help Kevin? What does Mr. Ruiz have to do on that day, right? I'm not sure. Okay, what time does he finish to work? Quiere decir que los jueves el señor Ruiz trabaja, ¿no? ¿Ok? Sí, los jueves está ocupadito el señor ahí, así que work. Ahora vamos a las preguntas. What does Albert have to do on Thursday? Volunteers, please, hoy sí. Volunteers. Supervisa. Ajá. Okay. How do you say? He, hagámoslo todos juntos. He has. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a ver. Help me, please. Ya les di una pista ahí. Iris. He has. Supervisar, algo así. No, but he's check the production. But what is the verb? Check. ¿Cuál es el verbo? What he has to. No sé si check. Check, correct. He has to check the production. The production. ¿Y qué más tiene que hacer? The production. And write a report. And write a report. Correct. Pasan a la siguiente ronda. Okay. Now, number two. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? ¿Subo la conversación o se acuerdan?
I don't remember. You don't remember. Don't worry. Be happy. Subamos entonces. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Because I need someone to help me move some boxes. Ahí está la respuesta en la conversación, ¿sí? Y vámonos a la tres también. Okay. Who do you think is going to help Kevin? Mr. Reese. And what does Mr. Reese do on Thursday? Work, right? Okay. Hoy sí, vámonos. Vamos a ver, alguien que me ayude ahí, entonces. Why does Kevin need help? Because he needs... Ay, necesita mover algunas cosas. No, no, él no las tiene que mover. Because he needs... ¿A quién necesita? Because he... O he wants... He wants... Uh-huh. Someone... No él, va. Él como que es chico de oficina, ¿no? He wants someone... To help me... To help me move, right? Move some box, algo así. Ajá, uh-huh, correct. He wants someone to help... Can you do me a favor? A favor, correct. To move some boxes. Lo hice muy largo, ¿va? Pero creo que me entiende ahí. Él necesita a alguien que le ayude a mover las cajas, ¿sí? Because he wants someone to help him to move some boxes. O lo hacemos más sencillo. Hagámoslo más sencillo. He wants to move. No importa que alguien le va a ayudar, ¿va? Pero la cosa es que él quiere mover las cajas. Ahí, déjamelo más sencillo. Because he wants to move some boxes. Quiere mover algunas cajas, ¿ok? Que le van a ayudar, pues, otro rollo, ¿sí? Ok. Who do you think is going to help Kevin? Mr. Reese. Okie dokie. And what does Mr. Reese do on Thursday? What does Mr. Reese do on Thursday? He? Works. He works. Él no está libre, ¿va? Eso de andar moviendo cajas no es su cosa, sino que es, él trabaja. Entonces, Kevin anda buscando a alguien que esté libre para que le ayude, ¿verdad? Pero el jueves Mr. Reese trabaja, ¿sí? Ok. Ahí tenemos la tarea. No lo sé, Rick. Parece que algunos no la habían hecho. Ok, no importa, hagámoslo junto aquí. Repeat after me, please. Repeat after me, please. Microphones off. Ponemos los micrófonos, please. Ok, repeat after me. What does Albert have to do on Thursday? He has to check the production and write a report. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Because he wants to move some boxes. Because he wants to move some boxes. Who do you think is going to help Kevin? Mr. Reese. What does Mr. Reese do on Thursday?
What does Mr. Reese do on Thursday? He works. He works. Okie dokie. Any question? Los que no me han hecho la tarea, pues háganme la captura ahí. Y lo hacen en el manual o en su cuaderno, como ustedes gusten. Yes. Ok, ahora vamos a la otra tarea. Page 32, right? Hoy sí, le vamos a poner un punto menos al que no la haya hecho. Son bromas, son bromas. Ok. Page 32, right? Remember, here we have conversation using does. What does she do? Where does he go? Which department does or both supervise? What time does Miguel start to work? Para una actividad que vamos a hacer este día, ¿verdad? Necesito que se vayan memorizando estas actividades porque quiero que ustedes me digan qué es lo que ustedes hacen en su trabajo todos los días, ¿sí? Ustedes visitan otras compañías, visit other company. You go to the other office, van a otra oficina de la compañía. Entiendo que en Celsaprosa, por ejemplo, sí hay varias oficinas, ¿verdad? No sé, no estoy muy seguro, pero una gran compañía me imagino que sí, ¿verdad? También supervises. En el caso de Autopit, me imagino que Chamba se encarga de supervisar algunas actividades y algunos empleados, ¿verdad? Y también a qué horas comienzan su trabajo, ¿sí? O a qué horas terminan, ¿sí? Starts and finish, ¿sí? Ok, porque vamos a interactuar entre las actividades que ustedes hacen y los demás les van a preguntar a ustedes, ¿ok? Good, but now, repeat after me, please, repeat after me. What does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. She visits other companies and has meetings. Aquí está otra actividad, miren. Tener reuniones. Me imagino que se reúnen con sus jefes, con el alcalde en el caso de Iris, ¿verdad? Con el supervisor, con no sé, ¿verdad? Pero siempre hay reuniones en los trabajos, siempre. Siempre hay una reunión por ahí. Entonces, has meeting es otra actividad. I have meetings, you have meetings, she has meetings, right? Good, repeat after me, repeat after me. Where does he go on Tuesday afternoon? Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters. He goes to the company's headquarters. A las oficinas centrales, ¿verdad? Headquarters. Which department does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Teacher, what do you say in Spanish? Which? ¿Cuál? Okay. ¿Cuál? Sí. Si gusta, hagan un repaso de la presentación de ayer. Quiero ver, una, dos, tres. En la cuarta hojita, ahí aparece, ¿verdad? El what para cosas, el where para tiempo, el who para personas, y ahí aparece el which. Dice choice. Choice quiere decir opción, ¿verdad? Por ejemplo, si le dicen a usted, ¿qué sabor de sorbete le gusta? Pistacho o vanilla, right?
Which flavor? Which flavor? ¿Cuál de los dos escoge? ¿Sí? Aquí en este caso está hablando de cuál departamento. Sí, está, hay una opción, de un choice, opción. De cuál? ¿Cuál de departamento entre todos visita el jefazo ahí? Okay. Good. Now, again, please repeat. Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Miguel starts to work at 9 o'clock. Good. Aquí hay varias cosas, varias telas que cortar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos preguntas con do, voy a retroceder un poquito acá en el manual. Aquí. What do I do? What, where do you work? When do we go? How do they plan? Etcétera. Usamos el do. ¿Ve? Ah, y aquí está otro ejemplo. Miren, do you, ¿eh? Es no, does you know, sino que do you, ¿sí? Con pronombres siempre vamos a usar el do con el you, ¿verdad? Y con el we, miren. En este cuadro, los únicos que no aparecen es el she, he, and it. Esos tres no aparecen porque aquí solo está con do, ¿sí? Ok, pero si ya nos vamos al otro cuadrito, aquí vemos que utilizamos el does, ¿sí? Y ahí aparece she, miren. She, he. Y también aparecen nombres singulares, miren. Our boss ya no es un pronombre, es un nombre. Y es singular o plural. No es pregunta retórica, contesten. Plural. O plural. Or boss. Singular. Singular, correct. Thank you. Igual aquí Miguel, ¿ves? ¿Cuántos Migueles hay? Solo es uno, ¿verdad? Entonces, cuando hay nombres, sean nombres comunes o nombres propios, y sean uno solo, vamos a usar das, ¿sí? Y con los pronombres ya les dije, ¿verdad? Ahí tienen que aprendérselo, porque ahí la próxima vez que les pregunte sobre el do y el das con los pronombres, les vamos a dar un castigo de ser un trabalenguas. A tongue twister, ¿sí? En inglés. Así que no se me va a equivocar. Es más, creo que ahora voy a hacer un quiz al final de la clase, a ver si es cierto, si se acuerdan. A todos les voy a hacer un quiz. Ok. Y luego veamos que el verbo lleva una S, ¿sí? Lleva una S. ¿Por qué? Porque es afirmativo. No se les olvide que cuando estamos trabajando con he, she y nombres singulares, el verbo lleva una S. Y las reglas que vimos también, ¿verdad? Si termina en SH, lleva ES. ¿Sí? Si termina en Y, cambiamos la Y por I latina y luego le agregamos ES. Ya esa regla lo vimos. Sí, no se la olvide. Ok. Y por último, quiero resaltar esto porque después se nos olvida esas actividades. Visits. Quien trabaja con clientes, si les toca ir a visitar clientes, si les toca ir a otras compañías o a otros... a otros lugares que no sean la compañía donde ustedes trabajan. Si tienen reuniones, has meeting, pueden decir, I have a meeting. Supervise, I supervise, I start, I finish. Ya vimos varios verbos, ¿verdad? Cosas que usted, I install, yo instalo, yo transporto, yo hago reportes, yo contesto el teléfono, I answer the phone, right? I work with the communities. No sé, en el caso de Iris, ¿verdad? Se me imagina eso. Trabajar con las comunidades. Uh-huh. Work with the communities. José Mario, work with students. O entrepreneur, right? Con emprendedores. Uh-huh. Entonces son de las actividades que ustedes hacen en la vida real, ¿no?
¿Ok? Muy bien. Pero ahora vamos al ejercicio. Vamos a ver el ejercicio. ¿Yes? Good. Aquí tenemos este cuadrito. Lo vamos a hacer a un lado para que se vea también los prompts. Good. Volunteers, please. Number one. Demonstration. Demuéstrame que hicieron la tarea. Vamos a ver. Number one. Volunteers. Okay. Rodrigo, please. Sin miedo a la muerte. Y Chamba number two, please. Chamba number two. Mario one. Chamba two. Okay. Mario. Mario. Ah. Excuse me. Mario and Chamba, yes? ¿Qué dije yo? Rodrigo también. Va, Rodrigo, dame la tres entonces. Ya la hicimos. Ok, Mario, number one, Chamba two, and Rodrigo three, right? Ok, ya tenemos nuestro voluntario aquí. Ok, Mario, please. Ok, sería, why does he have a meeting? Why does he have a meeting, right? Si hay algo malo, nos corrigen a Mario y a mí, porque para mí está bueno. Es más, le vamos a dar un... Why does he have a meeting, right? Okay, next one, please. Chamba. Where does... Give me a second, Chamba. Permítame. Okay. Me estoy dando duro aquí con este cuadrito. Where... Does she... process the payments. Chamba, para ilustración de todos, ¿por qué no le agregamos ES aquí al verbo? Because you use auxiliary do. Does, right? Yes, yes, does in this case. When we use does in this context, it's not necessary to add the S or the ES, right? Thank you. Process the payments. Okay. Thank you very much. Where does she process the payments? Okay, good. And number one, why does he have, ¿verdad? Aquí dijimos que es, ¿cómo se llama? No se usa la S, ¿sí? Okay, vamos a la número tres. Ahora sí, Rodrigo. What does Ingrid do on Wednesday? My goodness. What does Ingrid do on Wednesday? Wednesdays, right? Thank you. And, clean para Chamba and para Rodrigo. Okay. Number four, please. One volunteer, number four. When does? Okay. Give me a second here. When does... Okay. When does... Employer... Okay. Permítame que por el cuadrito yo tampoco veo ahí. Un segundo. When does... The employee, right? The employer... adhere... Acquire, mm-hmm. acquire the material. The raw material, right? Material crudo o materia prima. Okay. Thank you. Okey-dokey. Ahí tenemos las respuestas, ¿sí? Any question? Any question? No. Okay. So repeat after me, please. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Where does she process the payments? What does Ingrid do on Wednesdays? What does Ingrid do on Wednesday?
When does the employee acquire the raw material? When does the employee acquire the raw material? Okay, ahí estamos. Now, let's go to the regular class, right? Okay, nos vamos a hacer entonces ahora la presentación para este día. Give me a second, please. Aquí estamos. Yes. Okay. Pero antes de ir a la presentación para este día, tenemos unos ejercicios pendientes. Permítanme, porque necesito que practiquemos lo de las preguntas de información, ¿sí? Okay. So we're going to practice this conversation. Listen, please. Page 51. Exercise 3, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Oh, surprise, right? Good. So, please, repeat after me. Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. He is a front desk clerk. How does he like it? How does he like it? He hates it. He hates it. He doesn't like the manager. He doesn't like the manager. That's too bad. That's too bad. What hotel does he work for? What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. My brother works there too. Oh, that's interesting. Interesting. Oh, that's interesting. What does he do? What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Entonces el hermano, pues, sin querer está enojado con el hermano de Ángela, okay? Good. Now, listen for the last time, right? And then we're going to practice. Listen for the last time. Please. Page 51, exercise 3, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza.
That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, good. And notice the use of the information question, right? Where does your brother work? Where is the question word? Does is the auxiliary. Your brother is the subject, right? And work is the verb. Okay. La vez pasada había algunos compañeritos ahí que se habían confundido con el your, como diciendo you, ¿verdad? Pero no. Perdón. En este caso, el your es un possessive, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando de you, estamos hablando del hermano, ¿sí? The brother, your brother, ¿sí? Entonces, no se vayan a confundir con este. Este es posesivo, no es pronombre, es posesivo, ¿ok? Y your brother sería un nombre común, ¿sí? Puede tener varios hermanos, bueno, ¿ok? Your brother. Y si lo sustituimos, como decía Dimas, lo podemos sustituir por un he. Where does he work? ¿Ok? Sorry. Para que ustedes entiendan el contexto. Good. Now, and I also have this. How does he like it? Esta es otra pregunta de información. How is the question word. Does es el auxiliar. He is the subject. Y like es el verbo, ¿verdad? How does he like it? ¿Qué tal le gusta? ¿Qué le parece el trabajo? And what hotel does he work for? ¿Para qué hotel trabaja? What hotel does el auxiliar? He is the subject. And work es el verbo, ¿sí? Y por último tenemos what does he do? El mismo contexto. In question word, auxiliary, subject, and verb, right? Good. I need two volunteers. Necesito dos voluntarios que me ayuden para practicar esta conversación. I need two volunteers, please. José Mario. And? Hi. And Dimas. Dimas, okay? José Mario, you are Rachel. Dimas, you are Angela. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Okay, thank you very much. Thank you very much. Actually means en verdad, ¿sí? Actually. Okay. Actually. No se van a confundir, no va a decir actually is actualmente. No, 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 no. Actually is en verdad, ¿sí? Les voy a explicar qué es un cognate. Un cognate es una palabra que se usa igual en un lenguaje y en el otro. Por ejemplo, podemos decir international. ¿Qué es international? Internacional, ¿verdad? Piano, piano. Y así, un montón de palabras que son iguales. Y hay palabras que uno cree que son iguales, pero no. Se llaman false cognate. False cognate. Entonces, actually, es un false cognate para la palabra actualmente. ¿Sí? No se vayan a confundir, no quiere decir eso. También otro error que es muy común es decir capacitation. I have a capacitation. Tengo una capacitación. Pero no. No se dice capacitation. Se dice training. Training. ¿Ok? Y así hay un montón de palabras en las cuales nos podemos equivocar. ¿Sí? Otra palabra por solo decirle, ¿verdad? Traduction. Traduction. Nunca digan traduction. Es translation. Translation. ¿Ok? No voy a cometer ese oso, ¿verdad? The traduction. No, no, no. The translation. Teacher.
Yes? Y translate es lo mismo. Ok. Translate es pasar una idea de un lenguaje a otro. Entonces, lo que decimos nosotros como traducir. ¿Sí? Entonces, traducir en inglés se dice translate. Translate. Traducción no existe en inglés. La palabra traducción no existe. O sí creo que existe, pero en otro contexto. No en este contexto de pasar un idioma a otro idioma. Por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice gracias en francés? Merci. Esa es una traducción. ¿Sí? ¿O cómo se dice avión en árabe? ¿Sí? Avión en árabe es Alibaba. ¿Sí? Ok. Let's continue, right? Two more volunteers. Teacher. Ajá. Juan quiere ser Angela. Ah, ok. Thank you. Y Alejandra también quiere participar. Juan va a ser Angela y Alejandra va a ser Rachel. Ready? Ready. ¿O era una broma? No. Tú... Sí, está bien, va. Okay. Yes, teacher. Tengo la sensación que está molestando a Juan, no sé por qué. No. Ahí no. me estaba tirando coordenadas ahí para que participara. Okay. Thank you very much. Okay. ¿Cuánta maldad en el mundo, verdad? Pero en Dios que todo lo es, Juan. Ok. Okay. One, two, three. Okay. I'm Rachel. En hotel. I am Rachel. Yes. Oh, really? Okay. Yes. Where does your brother work? I am a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk clerk. Who does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. Why too bad? Why hotel does he work for? The plaza. That phone my brother wore there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, thank you very much. Thank you very much. Now, let's go to the next exercise. The simple present WH question. Aquí está el refuerzo que quería que viéramos, ¿sí? Okay, pay attention. Page 52, exercise 4, grammar focus. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Okay, so here's a comparison between you, he, and they. You, he, and they, right? And notice that says, where do you? Where do you? What do you? How do you? And with he, where does he? Where does, what does he? How does he? Right? And with they, where do they? What do they? And how do they? Right? You see? So, number one, for you and for they, we use do. And for he, we use that, right? And notice the answer. For where, I use a place. Hospital,
hotel, store. Those are places, places, right? Hospital, hotel, and stores are places. So the question where is for places. What is an activity in this context, right? It's what, qué, qué cosa, qué cosa hacen, right? So it says, I'm a doctor, a manager, and cashiers, right? So what is for things, para cosas o actividades, right? And how, de qué forma, le gusta o no le gusta, right? How do you like it? How does he like it? How do they like it? And the last one is the pronunciation, right? The pronunciation is do you, does he, do they, okay? Now repeat after me, please, repeat after me. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Okay, good. And to finish this idea, right? To finish this idea, we're going to make an extra exercise. Vamos a hacer un ejercicio de listening. Solo voy a pasar la asistencia porque ya nos pasamos unos minutos. Okay. Give me a second. Por aquí estaba el ejercicio. Ah, no, este ya lo hicimos, permítame. Ok, permítame un segundito, que ya me perdí. Ok. Aquí estamos. Dale un segundito que ando perdido. Ok, este ya lo habíamos visto, ¿verdad? Este ya lo habíamos visto. Que hay una página que... Ah, ya sé cuál es, permítanme. Exercise 3. Ah, sí, este es el information question, ¿verdad? Simple present information question. ¿Yes? Bueno, en lo que repasamos esto, vamos a tomar la asistencia. Ok, please, Alejandra. Present, teacher. Adriana? Present. Thank you. Brandon? Present, teacher. Very good. Chamba? Present. Carmen? Present. Okay, thank you. Edwin? Present, teacher. Iris? Present, teacher. Jenis? Present, teacher. Dimas? Present, teacher. José Mario. José Mario. Present, teacher. Okay, present, teacher. Thank you, Juan. José Mario. Juan. Present, teacher. Mario. Present, teacher. Marlene. Present, teacher. Good. Marlene, ¿se puede quedar conmigo 10 minutos extra después de la clase? Sí. Lo tengo agendado, ¿sí? Permítame. Anotar aquí. Okay, thank you, Marlene. Now let's continue. Nilton.
Nilton? Present. Good. Rodrigo? Present. Romeo? Present. Sara? Present. Esmeralda? Present. Thank you, Esmeralda. Marcela? Present, teacher. Good. My goodness, otra vez tenemos casa llena. Full house. Full house, yes, I like it. I like it, I like it. Bueno, regálame unos segunditos que voy a... Hay un ejercicio muy bonito que necesito que hagamos y el cual no encuentro, permítanme. Ok. No encuentro este ejercicio. Bueno, se lo voy a deber entonces. Pasemos a la presentación. Yes, se lo voy a deber. Sorry, que ya me desubiqué en la página aquí. So, let's go to the presentation, please. Vamos a la presentación. Esta sí me interesa. Hoy está cortita la presentación, pero está bien bonita la presentación de este día. Okay, look. Today is September the 7th, right? How to use question with what time? The objective. Please, Rodrigo, can you read the objective for the class? I will be able to ask for four and say the time of periods at our workplace. Good. Thank you. Thank you very much. Now, here we have how to say what time. Look, this is the clock. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. Oops, sorry. Algo hice aquí, permítame. Algo hice aquí que no está bien, permítame. Ok. ¿Sí ven la presentación? ¿Se ve? ¿Se ven los relojes ahí? Yes, okay, good. Thank you, thank you. Es que no sé qué apreté aquí. Bueno, continue. Is 1:30. Is 1:40. Is 1:45. Good. So these are two forms to say the time. Aquí tenemos dos formas de decir el tiempo en algunos casos, ¿sí? When I say 1 o'clock, I say the exactly time. Okay? I can say 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, right? This is analog clock, right? Este es el reloj análogo. En las escuelas, algunos niños no se lo pueden. Ya, está pasando de moda. Qué lástima. ¿Ok? Pero creo que ustedes sí se lo pueden, ¿verdad? Good. So when I say 1 o'clock, I say the exactly time, la hora exacta, exactly time. 1 o'clock is la hora en el reloj, o'clock, right? Okay, then is 1:05. La palabra O quiere decir cero, ¿sí? Entonces la 1:05. 1:05, yes? And then we say it's 1:05. Después de la 1. After 1. Después de la 1. It's 1:05. Okay? Good. And here we say it's 1:15. La 1:15. Y como la hora tiene 60 minutos, 60 minutes, right? 15 minutos es el cuarto de una hora. Entonces decimos también it's 1:15. Quarter after 1. La palabra after quiere decir después. ¿Sí? Then we have is 1:30. La 1:30, right? Is 1:40. O aquí tenemos el caso contrario. En lugar de decir after, vamos a decir 20 para las 2. 22:00, right? Is 1:45. La 1:45.
O también podemos decir it's a quarter to two, right? Good. Now repeat after me, please. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 20 to 2. It's 1:45. It's 1:45. Good. Any question? Questions? No, it's clear, right? Yes, Dimas? Se puede decir acá donde dice it's 20 minutes, agregar la palabra minute. Sí, ya se puede, claro que sí. Ah, ok. Al igual que en español, nosotros decimos, ajá, por ejemplo, la 1:20. Ajá. La 1:20. O podemos decir 20 minutos después de la 1. ¿Sí? Ok. Lo mismo sucede en inglés. Ellos dicen de varias formas. Por ejemplo, 1:30. También lo dicen half. La mitad, sí. La mitad de la hora. Half past one. Dice. Half past one. Quiere decir la mitad ha pasado de la 1. Half past one. Esa es otra forma de decir esta hora, ¿verdad? Ok. Thank you, teacher. Sí. Ok. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok, so let's continue. Here we have the way we ask for question, right? For time, excuse me. We ask for time. What time is it? It's 1:08. It's 1:08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. At about 6:48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Good. So this is asking the time about the activities you do in your job, in your company, in your office. Right? So please repeat after me. What time is it? What time is it? It's 1:08. It's 1:08. What time does the meeting start? Time. Don't say time. What time does the meeting start? Start. It starts at 11 o'clock. It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? ¿Qué hora llega a su trabajo, right? At about 6:48 a.m. A.M. Ante meridian, A.M., right? At about 6:48 a.m. What time do employees leave? What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Usually around 7 or 7:30. Good. Any question? ¿Alguna pregunta de cómo preguntar la hora? Yes, Dimas?
Teacher, what do you say Arabao in Spanish? Por ahí, más o menos, aproximadamente a las 6:48. Ah, ok. En El Salvador dicen, por ahí. Por ahí de las 6:48. ¿Sí? Por ahí, María. Por ahí, ok. Alrededor de las... Alrededor de la... Thank you. Alrededor de las 6:48. O más o menos las 6:48. Ok. Thank you very much. Okay. Good. Cuando el sol esté... Sorry, en cierto lugar. Cuando el sol esté en cierto lugar. Ah, sí, sí. Yes. Cuando el sol pega menos. Sí, muy bien. Pero about y around casi es lo mismo, ¿verdad? Alrededor de aproximadamente a esta hora, etcétera, etcétera, right? Pero no estamos dando el tiempo exacto. Okay, now here we have an exercise. Ni modo, ¿verdad? Aquí hay que trabajar. Vamos a devengar el sueldo. You're going to tell me the time, right? Here we have six times. We have it's 5:05. It's a quarter after one. It's 20 after nine. It's 8 after 6. And it's 10 to 8. And it's 2:45, right? Please, check it out the clocks. Mientras tanto, quiero ver si se puede escribir aquí, permítame. Vamos a ver si se puede escribir. Ah, sí, se puede escribir. Yes, nice. Vamos a ver a alguien que no me haya participado todavía. ¿Estamos listos? Sí, mi capitán, estamos listos. Ok. Number two, please. Vamos a ver en el listado. Alguien que no me haya participado. Marcela, creo que Marcela no me ha participado. ¿Qué hay, Marcela? Number two. Es que estaba con un ojo aquí y un ojo con las tareas de mi hijo. Ah, ok. La aguja grande se llama en inglés the big hand. It's 10 to 12. It's 10 to 8. Yeah. Correct, right? It's 10 to 8. Good. Next one. ¿Alguien más que no me ha participado este día? Sara, Sara ya me participó. Bueno, por si sí o por si no. Sara, please, number three. Number three. It's a quarter after one. Ah, sí, ya me participó, ya me acordé. It's a quarter after one, right? Okay, okidoki. Esmeralda. Number four, please. Esmeralda, can you hear me? Okay. Nilton. It's a 5:05. It's 5:05, right? Remember, O means zero, right? ¿Cómo que llamamos las 5:05? Solo que en español no decimos el cero, ¿verdad? Sino que de una sola vez nos vamos. Okay, good. And next one. Marlene, help me, Marlene. What time is it? It's two
It's 2. 45. It's 2:45. It's 2:45. Solo que no, no la veo aquí arriba. Vamos a ver, si no estoy confundido. It's 2:45. Mm-hmm. Solo que está de otra forma. ¿Sí? Ok, 2:45 está correcto. Pero también podemos decirlo de otra forma, ¿les parece? Vamos a poner aquí. It's a quarter. It's a quarter. 2:03, right? It's a quarter to 3. La misma hora, solo que dicha de otra forma, ¿verdad? It's 2:45 o it's a quarter to 3. Aquí la tenemos en la esquinita. ¿Eh? Ok, the last one. Let me see. Adriana, please. Help me, Adriana. The last one. Espérame, teacher, que no alcanzo a ver. No, ¿lo muevo? Déjame ver. No, ya le estoy dando un yoku. Vaya, ¿cuál? The number 6. The number 6. Ah. ¿En qué rayita está esto? Quiero ver, 5, 6. Es que como está bien chiquito, casi no se ve, ¿verdad? Aquí está en la cajita, mire Adriana, arriba, ¿se alcanza a ver la cajita? Dice. Ajá. ¿No? Ah, se la voy a poner más fácil, es la única que no me ha escrito. Ay, pero ese teacher que ni lo hay, ¿cuál es? Si quieres, le voy a hacer grande la pantalla para que la veas. Aquí está, ¿eh? No, eso sí, pero en las opciones no la hay. Ah, vaya. Ok, búsquela tranquilamente. Mientras tanto, les comento que, va perdiendo la alianza. Bueno, ni modo. Los ticos siempre nos tienen la medida, ¿verdad? Ah, ya. ¿Hoy sí? Sí. It's 8:08. It's after six. Hoy voy a tener que irme al otro modo para poder escribir. Ok. Mi papá pone ese elefante. Sí, estamos tristes los lancistas. Tal vez conseguimos empate, quién sabe, todavía falta tiempo ahí. Chifo, yo pensé que porque no me apuraba a contestar. No. Estamos pendientes de su respuesta, no la creo. Solo vemos el elefante ahí que está triste, nada más. Ok, again please, it's 6. ¿Cuál me dijo, Adriana? Ya se me olvidó. It's 8. 8. After 6. It's 8 after 6. Correct, right? Ya veo que sí se puede el reloj, Adriana. Thank you. Thank you very much. Este clean para todos, ¿ok? Todo lo que me contestan. Thank you very much. Any extra question? Okay, so let's continue, right? Now, I will explain the use of early, on time, and late. Okay, what time is the meeting? The meeting is at 7. The meeting is at 7 a.m. The meeting. It's at 7 a.m. So I come at 6:50 a.m. I am early, right? I come at 7 a.m. I am on time. Exactly. I come at 7:15. I am late. I am late, right? So early, on time, and late. Do you understand?
Do you understand? Okay, I will repeat, right? The meeting is at 7 a.m., right? Tick tack, 7. So 6:50, it's early. 7 is exactly on time, right? And 7:15 is, oh, late. Late, right? Good. Repeat after me, please. The meeting is at 7 a.m. I come at 6:50 a.m. I come at 6:50 a.m. I am early. I come at 7 a.m. I am on time. I come at 7:15 a.m. I am late. Early, on time, late. Now, exercise. Look, the meeting is at 10, right? Si la reunión es a las 10, the meeting is at 10. So, let's say, what time is the meeting? 10 a.m. Uh-uh, am I late? No, you're not. It's 10 to 10. 10 to 10? That's right. You're early. Okay, si son 10 para las 10, si la reunión es a las 10, pues está early, está temprano. Okay, now, let's take some volunteers to help me. Alejandra and Adriana, please. Alejandra, your letter A. Adriana, your letter B. Ajá, Dimas, ¿tienen alguna pregunta? Dimas? No, teacher, sorry, se me quedó. Ah, no, vale. Se quedó ahí congelado. Baja el brazo ya que le va a doler. Ok, Alejandra, please. En Adriana, Alejandra A, Adriana B. 1, 2, 3. Hello. Hello. Alejandra. No está quizás, teacher. Sí, sí, salió. Bueno, bueno. Entonces, Adriana y Brandon. Adriana, your A, and Brandon B. Ready? 1, 2, 3. What time is the meeting? 10 a.m. I am. A.m. 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 Okay. Am I late? No, you're not. It's 10 to 10. 10 to 10? That's right. You're right early. Okay, thank you very much. Now, Chamba and Carmen, please. Chamba, your A. Carmen, your B. Carmen, okay. ¿Está por ahí? Carmen? Carmen, are you here? No, no, she's not. So, Chamba and Edwin, so. Chamba, your A. And Edwin, your B. Right, 1, 2, 3, now. Okay, what time is the meeting? 10 a.m. No, sorry, teacher. 10 a.m. Oh, I am late. No, you're not. It's 10 to 10. 10 to 10. That's right, you're ready. Okay, thank you very much. Now let's go to the next conversation. Look, the video call is at 7 a.m. What time is the video call? 7 a.m. Uh-oh, am I late? No, you aren't. It's 2
to 7. 2 to 7. That's right. You're on time. Exactly. Now, Iris, please, you are letter A. And Janice, you're letter B, right? What time is the video call? 7 a.m. Oh, I am late. No, you aren't. It's two to seven. 2 to 7. That's right. You're on time. Thank you very much. Now, Dimas, you're A, and Jose Mario, you're B. Okay. What time is the video call? Jose Mario? Jose Mario? Escucho. Okay, 7 a.m. Okay. Your letter B, right? Usted va a hacer la letra B en la conversación. Ready? Okay, comenzamos otra vez. Dimas? Okay. What time is the video call? Seven a.m. Uh-oh. Am I late? Am I late? No, you aren't. It is two to seven. 2 to 7? That's right. You're on time. Thank you very much. Now the next conversation. The workshop is at 2 p.m., right? The workshop is at 2 p.m. And then what time is the workshop? 2 p.m. Uh-oh, am I late? Yes, you are. It's a quarter after two. A quarter after two? That's right. You're late. Tardista, right? Okay, now please. Juan, you're letter A. Mario, you're letter B. Okay. What time is the workshop? 2 p.m. Oh, I'm later. Yes, you are. It's a quarter after two. And quarter after two? That's right. You are late. Okie dokie, thank you very much. Now please, Marlene, letter A, and Nilton, letter B. Go ahead. What time is the workshop? Oops, sorry. Nilton? 2 p.m. Oh, I am a letter. Am I late? Yes, you are. It's a quarter after two. That's right. You're late. Thank you very much. Now, please, Rodrigo and Romeo, please. Rodrigo, your letter A. Romeo, letter B. What time is the workshop?
2 p.m. Oh, am I late? Yes, you are. It's a quarter after 2. Quarter after 2? That's right. You are late. Thank you. Y ahora la vamos a poner más peluda la cosa, más difícil, right? Sara, please, en Esmeralda. You are going to memorize, right? Me lo van a decir de memoria. Yes? Ready, Sara? No, teacher. No. Okay. Some seconds. Se lo voy a poner unos segundos, ¿sí? Permítame. Esta es la anterior. ¿No? Ahí está la del workshop. Vaya. Voy a dar unos segunditos. Ready? Okay, go ahead, please. What time is the workshop? It's the workshop. Esmeralda? Bueno, entonces nos va a ayudar Marcela. Ready, Marcela? Letter B? Yes. Okay. 2 p.m. Uh-oh. Sorry. How do you say that? Am I late? Am I late? A quarter? 2? Water. Hágame un favor, ayúdenme a Marcela, por favor, me le pasa un vasito de agua, que está pidiendo water. Okay. I know, yes, you are. It's quarter after 2. It's a quarter after 2. Yeah. Yeah. Not remember. That's right, you're late. Okay, good. Hoy sí de verdad necesita el agua, Marcela. Yes. Okay. Mano. No, I hear you say water, right? So she needs water, I say. Okay, very good. Now let's go to the menu. ¿Cuánto nos queda? 10 minutos. 10 minutes, right? Let's go to the menu. Let's go to the menu. And the menu is here, right? Okay. Where do you work? Says, ask for and save time of activities at our workplace, right? Ya parece que Rodrigo me leyó este objetivo. Ask a classmate the exact time he or she does some activities at work. Vamos a ver. Vamos a preguntar. Esmeralda, ¿está por aquí Esmeralda? Okay, Marley. Hola. Okay, Marley. Tell me one activity that you do in your job, right? Una actividad que usted hace en su trabajo. Cualquiera de sus actividades. Por contestar el celular, hacer un reporte, tener una reunión. Report. Make a report. Make a report. Okay, good. Now, I need to know the exact time when you make a report. Si no tiene una hora exacta, pues invente la hora en que más o menos hace el reporte, okay? I make to a report. PM. No, wait. I make a report. A report. At 2 p.m. Good. That's it, right? That's the idea. Okay, Adriana, please. Tell me one activity and tell me the time that you do this activity, Adriana.
Adriana, can you help? Can you hear me? Okay, good. So Mario, please help me, Mario. One activity that you do in your job? What time? Okay, sería, I claim support at 8 a.m. Good, thank you. Dimas, please. Thank you, Mario. Dimas? Sorry, teacher. Okay. Tell me one activity. And yes, I visit my customers at 8 a.m. A.m. at 8 a.m. Good, that's it, right? Thank you very much, Dimas. Now, okay. Read Mrs. Robles' agenda and tell a partner what time she does some activity, right? Meeting with the marketing department. So I say, Mrs. Robles has a meeting with the marketing department at 7:15. Mrs. Robles has a video call with the supervisor from the West Company at 8:30. Mrs. Robles has a workshop to the research and development department to improve the manufacturing process at 9 o'clock. Mrs. Robles has a workshop launch at 12 o'clock, at noon, right? Mrs. Robles has the second part of the workshop at 1:45. Mrs. Robles sends tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave at 5:55. Okay, good. Now, have a meeting, have a video call, have a workshop, have a workshop launch, have a second part of the workshop, send schedule, right? Tomorrow's schedule. So these are activities of Mrs. Robles, right? So repeat after me, please. She has a meeting with the marketing department at 7:15. She has a video call with the supervisor from West Company at 8:30. She has a workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. To improve the manufacturing process. She has a workshop launch. Me faltó la hora aquí, disculpe. Manufacturing process at 9 o'clock. At 9 o'clock. She has a workshop launch at 12. She has a second part of the workshop. She has a second part of the workshop at 1:45. Or a 1:45. She sends tomorrow's schedule
tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave at 5:55. Or at 5 to 6. Voy a pasar lista porque se me le está descargando el celular a Marcela. Y después terminamos con lo último de la clase, ¿ok? Alejandra. Present, teacher. Thank you. Adriana. Present. Thank you. Brandon. Present, teacher. Chamba. Chamba. Carmen. Carmen. Edwin. Present, teacher. Thank you. Iris. Present, teacher. Jenis. Good night, teacher. No, todavía no he terminado, Jenis. Déjame unos minutitos, todavía no se me vaya. Sí, especialmente con Marlin, ¿verdad? Nos quedamos agendados. Solo quiero mostrarles unas oraciones y terminamos, pero no se vayan todavía. Dimas. Teacher, tengo 1%, lo dejé en el cargador. Vaya, Marcela. Marcela. Sí. Present, sí. Ok, good. Bye. Gracias. Bueno, no hay problema. José Mario. Present, teacher. Present, good. No, no se me vayan todavía. Marcela, porque ya le había acabado la carga, pero ustedes todavía tienen energía. Ok, Juan. Present, teacher. Mario. Present, teacher. Marlin. Present, teacher. Nilton. Present. Romeo. Present. Sara. Present. Esmeralda. Ok, good. Solo les muestro estas oraciones y terminamos, ¿verdad? Ok. Para mañana vamos a dejar esta tarea. Me van a leer nuevamente. Estamos en la, si quieren apunten, ¿verdad? La página 33, page 33. Y me van a contestar estas preguntas relacionadas con las actividades que hace la señorita Robles. Mrs. Robles, right? Oh, yes. Ok, Carmen. Regálame un segundo, Carmen. Ese internet sí que hay que castigarlo, Carmen. Ahí está la asistencia. Thank you. Ok. Y me van a contestar a Rodrigo. Sí, Rodrigo, me salté, Rodrigo, pero le puse asistencia, Rodrigo. No se preocupe. No sé si lo mencioné o no, pero ahí tiene la asistencia. Tranquilo. Ok. What time is the video call? ¿A qué hora es? What time does the workshop with the research department start, right? And what time does the company close? Entonces me voy a poner aquí a qué hora sucede cada una de las cosas, ¿ok? Y también tenemos preguntas con what time is it, ¿sí? En este caso me van a hacer la pregunta what time is it, permítanme. Y van a completar el ejercicio 5, ¿verdad? Con what time does o con what time do. What time does. Aquí está what time does y what time do. En todas me van a poner eso, ¿sí? What time does y what time do. Está fácil. Solo vean cuál es el sujeto. Y si lleva do o does y ponen what time. ¿Ok? Para mañana. Bueno, como diría Bugs Bunny, that's all, folks. Eso es todo, amiguitos. O el Porky, ¿verdad? Porque dice, that's all, folks. Eso es todo, amiguitos. See you tomorrow, right? Me quedo solo okay. Con Marlin. Los demás. A la Mimir. Bye. Please. Ya me fui. Ah, okay. Bye bye. Good night, teacher. Bye, bye. See you tomorrow. Good night, bye teacher. Bye. See you. See you tomorrow.
Bye, teacher. Bye, good take night. Care. God bless you, Juan. Okay, Marlene. Hola. Bye, teacher. Good night. Bye, bye. Have a good night. ¿Tiene la cámara encendida, Marlene, que no? No. ¿Puede encenderla? Sí. Bye. Ahí está. Ok, thank you, Marlene. Ok, ¿qué tal le pareció la clase, Marlene? Pues algunas cosas no mucho. Entiendo. Vaya, dígame qué cosa, para al menos en 10 minutos no podemos ver la gran cosa, pero algo. Vaya, esto último que estábamos viendo, yo tengo el manual, bueno, yo lo lleno en el PDF, ¿verdad? Y voy digitando ahí las preguntas. Y noté. Perdón, Marlene, usted es la que me asesora también, ¿verdad? No. ¿Quién es la que me asesora? Pues que siempre me confundo. Bueno. Andrea, creo que fue. Ah, bueno, ok. Ajá, dígame. Y cuando estábamos practicando lo de Mr. Robles, ajá, sí. Noté que la hora la coloca al final. Sí. Y cuando yo. Cuando usted me hizo la pregunta, vi que también la hora era al final de la oración. Ah, pero ¿usted cree que se puede poner al principio, sí o no? Pues yo creo que sí. Sí, claro, se puede. Al principio se puede. Es más común al final. Ajá. Pero también se puede. Porque esas oraciones yo las había hecho con Mr. Robles at... Mrs. Robles, Mrs. Ajá, la señora Mrs. Robles. Y le había colocado la hora y de ahí, do video call with the West Company. Uh-huh. Esa sería la primera pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Pero entonces yo creí que estaba equivocada porque lo había colocado al inicio. No, no, está bien. Sí, está correcto, no se preocupe. Sí, entonces se dice, what time is the video call with the West Company? Puede decir, it's at 8:30, o puede decir at 8:30 a.m. is the video call. ¿Sí? Se puede decir al revés también, no hay problema. Y en la práctica sí lo hacen, así se hace, ¿sí? Al principio y al final, así que no hay problema con eso. Y también en la del ejercicio del manual. ¿Qué página? Quiero ver qué página es. En la 34. Sí, creo que era la 30. No, la 32, creo que era. Ah, la anterior, la 32. Ajá. Sí, sí, en la última, que era la 4, no entendí. No entendí. Va, permítame, voy a compartirle el manual que no lo veo por aquí. Aquí está. Ahí estamos. Por aquí está la pregunta, ¿sí? ¿Esta sería, Marlene? Sí. Sí, sí, vale. Sí. ¿No entendió las preguntas o perdón, no le capté? ¿En qué va, o sea, el pronombre? Ah, el pronombre, la ubicación del pronombre. Ajá, exacto. Ah, hagamos uno entonces. Ya le digo. Pero me quedó más la duda en la número 4. En la número 4. Exactamente. La 4, pues, no hay problema, permítame. Y la voy a bajar un poquito para que usted la visualice, ¿verdad? Ok. Para comenzar, recuérdese que estas son preguntas de información, ¿verdad? Information question. Y no llevan el auxiliar al principio, sino que llevan siempre una when, where, what, y todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí comenzamos con when. Como el employee solo es uno, vamos a usar das. ¿Sí? Y porque es singular. Porque es singular, ¿sí? Yo no sé, al principio como que nos perdimos un poquito con Iris, ¿se acuerda? Sí. Y yo... regresé y todo, pero ¿usted entiende eso del singular y el plural?
Sí, más o menos anoté por aquí. Ok, muy bien. Estamos, ¿verdad? Que cuando es singular... Igual aquí lo tengo anotado. He anotado, ok. Cuando es singular es das y cuando es plural es do. Pero si aquí tuviéramos, por ejemplo, un you, o tuviéramos aquí un I, entonces aquí no sería das, sería do, ¿verdad? Porque aunque sea singular, con los pronombres se usa el do. Vaya, pero aquí regresemos a la pregunta y es, when does the employee, porque solo es uno, employee. ¿Y cómo sé que solo es uno? Porque es, porque, employee. Ajá, porque si no dijera employees. Ajá, es cierto, no me acordaba de eso. La S. Ajá. El 95% lleva S, ¿verdad? En unos casos lleva ES y en unos casos es un nombre especial, como child, children, person, people, tooth, teeth, foot, feet, todo eso, ¿verdad? Hay ciertos nombres especiales. Creo que eso lo expliqué en la primera semana, ¿verdad? ¿Sí se recuerda? Vale, muy bien. Pero la mayoría solo lleva S. Ahí. Es fácil identificarlo, ¿verdad? Ah, ok. Este caso, es que no me había fijado que employee no llevaba la S. Solo es uno. Ah, solo es uno. Sí. De employee. Y luego el verbo, ¿eh? Acquire. The raw material. Símbolo de pregunta. What? When does the employee acquire the raw material? Y lo que lo he estado recalcando, ¿verdad, Marlene? Sí. When does the employee acquire? WH word. When auxiliary does the subject, in this case is the employee. The employee. And the verb, el verbo, acquire. Acquire. Adquirir. ¿Sí? Entonces son cuatro partes. A excepción de la que está bien difícil, porque no sé si algunos lo entendieron, porque nadie me dijo nada. El uso del who. Ah, ese es complicado. Pero sí lo entendió usted. Es quién en español, ¿verdad? Sí, quién o a quién. Cuando es sujeto y cuando es objeto. Cuando es sujeto, no lleva el auxiliar. Y cuando es objeto, sí lo lleva el auxiliar. El das. El das. ¿Sí lo más entendió? O menos lo entendí. No, pero es que no quiero más o menos, quiero... Lo repasamos. Sí. Vaya, está bien. Entre tantas cosas, ¿verdad? Pero con los 10 minutos, pues, no nos va a alcanzar para más. Así que vamos a repasar. Déjenme buscarle la presentación de ayer. Permítame. Vamos a cerrar esto. Y permítame, vamos a buscar en mis archivos. My files. Ahí estamos, inglés corporativo, inglés para el trabajo, presentación 12 sería, ¿verdad? Sí. Ahí estamos, con la presentación 12. Y el famoso who, aquí está. Se lo voy a hacer grande. Y, permítame, antes quiero darle compartir. Híjole, perdió la alianza, ya me informaron, ¿verdad? No, así es el fútbol. No es algo que me importe mucho, solo es por comentario, Mario, no me preocupe, yo por molestarlos a ustedes, ¿verdad? Sí soy aliancista, pero no es algo que ya no voy a comer porque perdió la alianza. Vaya, permítanme, aquí estamos. Que tengo un montón de pantallas abiertas. Ahí está. Me pasé otra vez. Aquí está lo que yo les decía. Por ahí me preguntaba, ¿cómo se llama? ¿Qué significaba which? Alguien me preguntó por ahí. ¿Qué quiere decir opción, verdad? Vaya, permítame. Ya me hice bolas aquí. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir
poquito a poquito. Who visits your uncle? ¿Quién visita a tu tío? Entonces no sé quién es esa persona que visita a tu tío. No sé quién es él. Entonces ese who es la persona que hace la acción. ¿Sí? Esa persona que no sé quién es el que visita a mi tío. ¿Ok? Y por eso hago la pregunta. Como no lo sé, yo pregunto quién es él. ¿Verdad? Who. Y el verbo se pone con una S. ¿Sí? Visit. Y no se usa el auxiliar. Pero ese es, como le dijera, la excepción. La excepción, porque de ahí... Entonces, cuando sí. Es una persona, no podría ser, podrían ser varias. Ajá. Podrían ser mi papá y mi mamá, son los que visitan a mi tío, podrían ser varias. Ajá. Pero lo que yo quiero que usted preste atención es que el sujeto, dígame bien, el sujeto es el que hace la acción, ¿sí? En este caso es who. Who es el sujeto. Porque ese who, que no sé quién es el que anda visitando a mi tío en la unión. Es ¿sí? el que nombra. O sea, el que hace la acción. Va, dígalo así, el que visita a mi tío. Ese es el que visita. Vaya, el, visita, el que se come el pastel, el que hace la tarea. Va, hagamos uno con otro verbo, ¿verdad? Who makes the homework? ¿Quién hace la tarea? Who eats the pizza? ¿Quién se come la pizza? Who eats? Entonces, si se fija, ese who es el que va haciendo, el que visita, el que come, el que corre, el que hace la acción, ¿sí? Uh-huh. Vaya. Y en el otro, who does your father visit in la unión? El otro es objeto. Porque ¿quién es el que visita? ¿Tu papá es el que visita? ¿A quién? No sé a quién. Eso es lo que yo quiero averiguar. ¿A quién visita mi papá? Entonces esa persona es ese who que está ahí, ¿eh? Que no sé quién es, por eso pregunto. Entonces y por eso lleva el auxiliar. Lleva el auxiliar porque el que está visitando es mi papá o tu papá, uh-huh. Dice aquí, ¿verdad? Y el objeto de la visita es el who es el objeto, ¿sí? Uh-huh. Él es el que recibe la visita. No es el que hace la visita, sino que el que la recibe la visita. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el que recibe la acción es el objeto. Who. Y arriba es el que hace la acción. Es el sujeto. ¿Sí? Y les decía yo ayer, Marlene, que para identificar cuando el who es un objeto y usemos el auxiliar, hay un fulanito aquí. Aparece un fulano ahí. Tu papá, mi tío, el gato, Pedro, Juan, alguien está ahí. Y ese alguien es el que hace la acción. El que hace la acción. Entonces, ese alguien es el sujeto. Por lo tanto, el who se convierte en el objeto, en el que recibe la acción. ¿Sí? ¿Sí entiende okay. el concepto? Ve aquí la explicación. Ve. En la primera, el sujeto es who. Uh-huh. Y el sujeto resultó ser mi papá. Él es el que hace la acción. Entonces mi papá es el sujeto. ¿Sí? Y acá uh-huh. el que recibió la visita fue mi tío. Entonces mi tío es el objeto. Y cuando eso sucede, usamos el auxiliar. ¿Sí? Ya entendí. Ok. Entonces, aquí hay más ejemplos. Vamos a ver. Who does live here? ¿Quién vive aquí? Está incorrecto. ¿Por qué? Porque no usamos el auxiliar. Uh-huh. Solo se usa el who el, y el verbo. En la otra, who live here. Está malo porque le falta una S al verbo. En cambio que esta sí está correcta. ¿Quién vive aquí? Who lives here. ¿Ya? Entonces, lives es el verbo. Entonces, who viene siendo el sujeto, mire. Así como el de arriba, who visits, who lives. Uh-huh. ¿Ya?
Entonces, es la única pregunta en la cual no se usa el auxiliar. Cuando se refiere a sujeto, alguien. A alguien que está haciendo, un sujeto. Ok. ¿Sí? Cuando es objeto. Es con el auxiliar. Con el auxiliar. Ah, ahí estamos. Okay. Ya ves, Marlene, que no estaba tan difícil. Bueno, y antes de terminar, pues mis consejos, los consejos que les doy siempre, ¿verdad? Practiquen su inglés siempre, Marlene. Si puede ver una película semanal, sería magnífico. Magnífico. Veo una película pre-español. Pero al mes. Al mes la ve. No, pues pero, sí. Ya, le voy a recomendar el tipo de películas que puede ver. De muñequitos, románticas. Y de comedia. Porque esas son las películas que se entienden más. Son más expresivas. Correcto. Las de acción casi no se entienden muy rápido, Alan. Las de miedo. Una gritería que le agarra ahí a la mujer, ¿no? Ni hablan. No, y dan miedo, así es que no se ven. Cabal. Entonces mejor vea la película. Más que todo muñequitos. Si le gustan los muñequitos, pues Frozen, Toy Story, Shrek. Ahí vea lo mejor. Ice Age, la era de hielo. Vea esas películas, le van a gustar y en inglés pues va a aprender mucho. ¿Tiene niños, Marlene? No. No, bueno. Primitos ahí que quieran ver las películas con usted en inglés. Mi sobrino voy a poner. Bueno, tal vez, ¿verdad? Y aprende un poquito, ¿verdad? Y la música, como siempre, ¿verdad? Exacto. Eso le va a ayudar muchísimo, Marlene. ¿Ok? Bye. ¿Hay alguna pregunta extra? No, solo que ya resolvió mi duda. Excelentoso. Ok. Have a good night, Marlene. Bye, bye. Adiós.